De igual manera, abogada, la Cámara aprobó otro proyecto de ley, esta vez para castigar a las ciudades santuario, una situación que tiene a muchos muy preocupados. ¿Podría explicarnos en qué consiste exactamente esta segunda ley, abogada? Claro, cómo no. Esto tiene que ver con que se le va a pedir a los oficiales de policía de todas las ciudades que ellos tienen que hacer uno. Primero, preguntar a toda aquella persona con las que tengan un encuentro acerca de su estatus legal migratorio. Y segundo, se les va a tener que también obligar a que si es que emite lo que se llama una orden federal de detención, las personas tendrán que estar encarceladas hasta que ICE llegue a recogerlos. En estas dos ocasiones lo que va a suceder es que muchas más personas entonces van a terminar siendo referidas a ICE y encarando una deportación. Por eso es la importancia de conocer nuestros derechos. Y los oficiales de policía o las ciudades que no quieran acatarse esta medida no van a recibir fondos federales.